consecutivo, pues estamos rindiéndole honor a la patria, a nuestra manera, a nuestro estilo. Aquel joven que en un momento dado agarra un tambor, una joven que agarra una lira, nosotros con nuestra consigna y no olvidándonos de los problemas sociales que tiene el pueblo panameño, decimos presente en los desfiles y creo que es una manera de rendirle honor, sin descuidar los problemas que tiene el pueblo como tal. Creo que efectivamente este año tenemos mucho que denunciar y eso lo estamos haciendo a través de la consigna, el hecho de la reprimenda en Colón, en Changuinola. Entonces definitivamente pues este año como tal estamos rindiéndole honor a la patria y esperamos, Dios mediante, el otro año nuevamente asistir y manifestarnos en los desfiles patrios. La patria no solamente es la bandera, sino luchar por mejores condiciones de vida para el pueblo y para la sociedad en común. Conmemoración del 9 de noviembre, que fue la independencia de aquí nosotros, Veragua, el grito de Veragua, ¿no? Nosotros hicimos todo en aquellos procesos, se hizo el día de hoy, ¿no? Entonces nosotros como organización de la UIC y la UCP, nosotros estamos participando porque estas organizaciones hacen patria dentro de nuestro país, ¿no? Entonces nosotros estamos hoy tratando y buscando la forma como nosotros hacemos patria, que seamos la gente más, la joven, diríamos jóvenes, porque nosotros de aquellos 1900 que no lo conocemos, pero nosotros vamos cogiendo todo el presupuesto, toda la línea la vamos recorriendo para ver qué es esto el 9 de noviembre, ¿no? Entonces el 9 de noviembre se declara Clara, el grito de Veragua, donde ya somos independientes desde 1903, ya nosotros somos esto, un país libre, aunque no estamos libres, porque aquí siempre hay gente extranjera, pero bueno, nosotros entre comillas decimos que somos un país libre, ¿no? Pero por eso nosotros las organizaciones de la UICP y la Unión Indígena Campesina estamos hoy desfilando, porque es un compromiso que tenemos con la patria. Del gobierno corrupto y asesino de Ricardo Martinelli, contra la represión brutal de la policía, contra los aumentos de salario a los comisionados y subcomisionados, por aumento general de salario digno para el pueblo panameño, contra los presos políticos del Ministerio Público, contra la forma de engañar al pueblo, la falsa oposición del PRD y el arnulfismo. Frente a eso estamos aquí en Santiago el día de hoy, felicitando al pueblo santiagueño, al pueblo panameño, pero también ya invitándolo a seguir organizándonos y luchar, organizar el Frente Amplio por la Democracia, para el 2014 tener nuestro propio presidente, nuestros propios diputados, nuestros propios alcaldes, nuestros propios representantes, que gobiernen junto al pueblo y en realidad para el pueblo. Estamos aquí en la provincia de Veragua también desfilando el día 8, 9 de noviembre. Sabemos que todas las organizaciones que luchan por este país, que defienden los derechos, eso es patria también en nuestro país. Sabemos que también la lucha de las mujeres también es una lucha que hacemos patria también en nuestro Panamá. Hoy, organizaciones de lucha como UIC, UCP, Suntra y otras organizaciones de lucha aglutinadas en Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Frena Eso. Estamos hoy acá en Santiago de Veragua rindiendo el honor a la patria, demostrando una vez más nuestro compromiso de lucha para defender los intereses de los pobladores de este país. Yo creo que no tenemos que esperar los 3 de noviembre, los 4 de noviembre, ni los 9 de noviembre para rendirle honor a la patria. Nosotros creo que tenemos un compromiso con el país de estar todos los días luchando
por defender los intereses y los recursos de nuestra patria, de nuestra nación, de Panamá, de todos los ciudadanos que vivimos dentro de este país, que tenemos derecho ya, de una vida digna, una vida sana, saludable, ya, con respeto a los derechos humanos sobre todo. Bueno, el mensaje que le quiero dar es que celebremos orgullosamente el mes de la patria, los 109 años, ¿verdad?, que cumple nuestra patria, y junto con la UIC y la UCP, Frenadeso, trabajaremos juntos al final, hasta el final. Bueno, un día más, un año más que se celebra este evento. Muestra de continuidad, seguir luchando, seguir defendiendo por tener una soberanía libre, realmente una soberanía independiente, que no tengamos que estar dependiendo de esos gobiernos corruptos. Y yo creo que para 2014 tengamos la posibilidad ya de tener nuestro propio gobierno y tener nuestra propia decisión, nuestras propias autoridades aquí en de Panamá. Realmente el pueblo panameño y todas las organizaciones aglutinadas en Frenadeso, hoy nos manifestamos con ese fervor de patria, pero también de lucha de los recursos naturales, por defensa de la tierra, por defensa de nuestra agua. Campesinos e indígenas se abolcan a defender su tierra por todo su tiempo. Así que la lucha es luchando, la pelea es peleando, y siempre estaremos en la calle cuando nuestros recursos, nuestro área que nos toca, estaremos defendiéndola. Siempre, porque sin lucha no hay victoria, y las peleas peleando solo el pueblo, solo el pueblo, solo el pueblo, solo el pueblo, solo el pueblo. Bueno, nosotros, Frenadeso, como todos los años, ha dicho presente en este desfile, porque nosotros estamos demostrando realmente lo que es defensa de la patria, no la venta de nuestra patria. Y aquí vemos los diferentes sectores, ¿no es verdad? El sector construcción, el sector de los maestros, el sector de los campesinos y de los nobles, que han defendido esta tierra, ¿verdad?, en estas calles, ¿no es verdad?, con nuestra consigna, no con la consigna traída afuera ni de partidos politiqueros, ni con la consigna que nos quieren hacer ver lo que es patria. Patria es lo que estamos haciendo, defendiendo la vida y defendiendo nuestra tierra y nuestro planeta.